Radio Euskadi. Tu radio. Boulevard. Con Dani Álvarez. No, espera, espera. ¿No sabéis jugar al ajedrez? ¿Eh? ¿Y? Nada, tronco. Si queréis aprender, os enseño yo. ¿Veis esto? Este es el rey, ¿vale? Es el que manda. Si conseguís el rey del otro, ganáis la partida. Pero el otro también quiere el vuestro, así que tenéis que protegerlo. El rey se mueve en un espacio en la dirección que quiera. Que para eso es el rey. ¿Veis esto? Es la dama. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Y ella es la pieza que lo dirige todo. ¿Y qué hacen los calvorotas estos de aquí? Son los peones. Son como soldados. Son como la primera línea. Están en campo abierto. ¿Y cómo puedes llegar a ser rey? No es así. Mira, el rey siempre es rey, ¿vale? Todos siguen siendo lo que son, menos los peones. Y si un peón consigue llegar hasta el final del campo contrario, puede ser dama. Y como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Vale, entonces, si llego al otro extremo, gano. Si consigues llegar hasta el rey del otro y lo atrapas, entonces ganas. Vale, pero si llego al otro lado, soy el jefe, ¿no? No es así. Los peones de la partida la palman rápido. Salen pronto del juego. A menos que los tíos sean listos. Las torres van a caer, el tiempo las condenó. El bueno del alfil es parte del pasado. Breve elipsis de estos 20 minutitos de descanso para llegar hasta aquí, hasta la Lóndiga. Retomamos el pulso ahora en Boulevard. Estamos en el centro de Bilbao, estamos en la Lóndiga, metidos dentro de un cubo donde se va a celebrar la final de Maestros de Ajedrez 2012. Aquí está ya todo preparado y nos han puesto una mesa entre las tres que hay aquí y nos han dicho, Miriam Duque, bien clarito, que tocar cualquier cosa, manchar los cristales si queremos, pero que no se nos ocurra tocar los tableros. No, que no podemos tocar ni tableros, ni piezas, ni ninguna de las cosas que está sobre la mesa, así que vamos a ser formales. Y de hecho, deben de conocer ya a Ander Iribar, porque ni siquiera le han dejado entrar a Ander Iribar. Ander Iribar está fuera. Pero yo ya he tocado. No, ¿has estado tocando por aquí? He tocado dos alfil y una reina. Y he estado jugando con uno que tienes allá a tu derecha, Miriam, y le he ganado una partida. Ese que tienes allá a la derecha con un jersey de rayas. Sí, es que está con nosotros Santiago González de la Torre. ¿Qué tal, Santiago? Egunon. Bueno, es bilbaíno y es campeón de Euskadi de ajedrez en 2004-2011 y un auténtico maestro de ajedrez, ¿no? Uno de los mejores ajedrecistas que tenemos. Bueno, sí, aquí en la tierra bueno, hay una parrilla de jugadores bajos y bueno, yo soy uno de los que está allí. Y, bueno, en el campeonato de Euskadi solemos rotarnos de vez en cuando. Este año no he ganado, pero sí, ya he sido dos veces campeón y bueno, soy un jugador que está aquí dando deporte. Antes de saludarte, Santiago, estabas escuchando esta introducción que se ha encargado de dirigir desde los estudios de Bilbao, Iñaki Espiga, creo que andas por ahí, Iñaki. Hola, Egunon. Tú la has reconocido, pero a lo mejor muchos de nuestros oyentes no. Creo que es una escena de una serie muy conocida. Sí, es la serie The Wire, una película que está ambientada, una serie de televisión norteamericana que está ambientada en Baltimore, está centrada en el tráfico de drogas en esta zona de Estados Unidos, y en este contexto, pues esos personajes están jugando al ajedrez. Bueno, en principio están jugando a las damas. En un tablero de ajedrez viene otro y les dice: no, ahí no se puede jugar a las damas, hay que jugar al ajedrez con las piezas de ajedrez. E intenta explicarles cómo se juega y lo capta muy bien con ese símil, con esa pequeña metáfora de lo que es el rey, quién es el poder de las damas, de las mujeres en este caso, y también la figura de los peones, esos cabezones blancos que también escuchamos en otras películas y que, en fin, que tiene las todas las de perder, aunque su función también es imprescindible y valiosa, que es la de preservar con vida al rey. Bueno, en fin, una pequeña metáfora que viene bien y que creo que es una buena manera de aprender a
a jugar. Yo no sé, Santiago también, si se lo explicaron así, se lo podéis preguntar. A ver cómo aprendió él a jugar. Ajá. Bueno, yo aprendí a jugar a los 3 años con mi madre. Aprendí en el entorno casero y bueno, jugaba, pero sin más, ¿no? Pues con mis padres, mi madre, mi hermana un poquito, que aprendió después. Pero bueno, lo dices como si fuera normal, pero 3 años es algo muy precoz, ¿no? Depende, ¿no? En los que son los grandes talentos, como los que están aquí en la Lóndiga este año, ellos son gente que aprendió enseguida, jovencísimo, ¿no? La gente que tenéis aquí, por ejemplo, con 13, 14, 15 años ya eran profesionales y ya eran grandes maestros, incluso campeones del mundo. ¿Profesionales? Sí, sí, se dedicaban a ello. Por ejemplo, Magnus Carlsen, que es el número uno del mundo actual y que está aquí jugando, con 14 años él se vino a jugar la Liga de España de ajedrez como primer tablero de un equipo de Extremadura. O sea, ya era una persona que viajaba por medio mundo y se dedicaba exclusivamente al ajedrez. De hecho, la mayoría de ellos han tenido, bueno, ya conocéis el tema del homeschooling, de la gente que le enseña a sus padres en casa para que ellos puedan dedicar mucho más tiempo al ajedrez. Paco Vallejo, por ejemplo, con 8 años fue campeón del mundo sub-8. Y creo que con 10, 11 años, bueno, yo lo conozco bastante poco porque es de mi quinta, ¿no? Tuvo que abandonar su casa en Menorca y se fue a un internado a Galicia, en el colegio Marcote, en el cual él tenía un programa de estudios especial para estudiar cuando no tenía torneo de ajedrez y otro programa de ajedrez que le preparaba la temporada del año. O sea que sí, ellos son muy precoces. Yo aprendí pronto, pero bueno, lo dejé y hasta los 14 años, que fue cuando me reenganché vía el PIN, el Parque Infantil de Navidad, que tiene un torneo de ajedrez de chavales, y con ello entré en lo que es este mundo del ajedrez federado. Ajá, para dedicarle tantas horas, ¿de qué estamos hablando? ¿De una pasión, de una adicción, de algo muy exigente? Bueno, a nivel nuestro es una afición, evidentemente, entonces nosotros dedicamos muchas horas. Para los jugadores que se encuentran aquí, es su vida, y ellos, para que os hagáis una idea, hace poco yo hacía una entrevista a Karpov, que fue ex campeón del mundo, y él decía que en este momento, siendo, vamos a decir, el top 10 mundial, tienen que dedicar 8 horas al día para mantenerse. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo tremendo, ¿no? 8 horas al día ajedrez durante todos los días para mantener ese nivel es un esfuerzo muy grande. Pero esto es una competición que genera los suficientes ingresos como para que haya profesionales o muchos profesionales que se puedan dedicar. Bueno, vamos a distinguir entre lo que es vivir de jugar y vivir del ajedrez. Es decir, vivir del ajedrez puede ser vivir de también hacer libros, puede ser de dar conferencias, dar clases, etcétera. Entonces ahí vamos a decir que vive bastante gente del ajedrez. Ajá. Vivir solo de jugar... En España en este momento yo creo que hay 3 jugadores que pueden vivir solo de jugar, y a nivel mundial pues habrá 200, una cosa así, no mucho más. En tu caso decíamos que eres muy joven todavía y no sé cuántas horas entrenas, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto del ajedrez o cuánto puedes dedicarle? Bueno, ¿cuánto puedo, claro? Bueno, básicamente intento todos los días hacer algo, mirar algo. Bueno, de vez en cuando juego algún campeonato, pues estoy bastante concentrado en ello. Pero claro, yo no dedico todo lo que pudiera y muchas veces, claro, entre que si hay trabajo, si hay cosas que hacer o cualquier cosa familiar, pues no puedes dedicar todo el tiempo que quieres, claro. ¿Te gustaría dedicarte a esto de forma profesional? Bueno, yo no lo veo, yo creo que ya soy muy viejo para dedicarme a este deporte de forma profesional. Hay que ser mucho más joven para ello. ¿Qué me dices? Sí, hay que empezar muy, muy jovencito para poder llegar a despuntar en esto. ¿Cómo de joven, Santiago? Pues estamos hablando de gente que empiece con 8, 9, 10 años. Madre. Sí, para llegar a ser, vamos a decir, alguien a nivel mundial muy bueno. Uh-huh. Porque, claro, es hacerse la idea que esta gente, eso, con 13, 14 años, ya son campeones del mundo, ya son grandes maestros, ya están empezando, vamos a decir, a exprimir todo lo que ya han aprendido. Y claro, a partir de los 30 años, yo tengo 31 en este momento, pues vamos a decir, la aptitud psicofísica baja. Entonces, claro, un campeón del mundo, como por ejemplo está aquí Anand, que tiene más de 40 años, claro, él ya empieza a notarse apretado por estos jugadores jóvenes, que se encuentran mucho más en forma, con la mente mucho más rápida y con mucha mayor capacidad de cálculo que él. O sea, que para mantenerte en la élite, pasa algo semejante al deporte de competición, fútbol o atletismo. Efectivamente, el ajedrez es muy longevo. Es verdad que hay jugadores muy mayores que juegan muy bien hasta tarde, pero mantenerse en la élite mundial, en el top 10, es muy difícil. En este momento yo creo que por encima de 40 años solamente hay 2-3 jugadores que consiguen mantener el ritmo. Mantenerse y entrar en la élite, porque por lo que dices, tampoco entras en la élite una vez pasada cierta edad, una barrera. Sí, yo creo que gente mayor que luego haya llegado hasta la élite, yo no recuerdo ahora mismo ningún caso de alguien que muy mayor de repente haya llegado hasta allí. O estás allí y te mantienes, o luego ya entras, muy difícil. Uh-huh. Hoy en día los jóvenes, claro, hacerse la idea que ellos piensan muy rápido y el ordenador, por supuesto, ha cambiado el ajedrez de una manera impresionante en los últimos 20 años. Entonces, hoy en día todo es muy concreto, hay muchísimo cálculo, hay que ser muy preciso y eso exige que tu cerebro realmente tenga, vamos a decir, un estado de forma extraordinario. Y frescura máxima, ¿no? Eso es. Oye, ¿esto es un deporte? Bueno, mi opinión es que sí, evidentemente. Es un deporte, lo que la sociedad dice que es un deporte, y la sociedad mayoritariamente acepta que el ajedrez es deporte. Evidentemente tiene los elementos competitivos, tiene la máxima de mens sana in corpore sano, y todo eso del más alto, más rápido, más fuerte, pues evidentemente se cumple en el caso del ajedrez. Ajá. Hay un esfuerzo, hay una competición, tienes que ganar a otras personas, tienes que ser mejor que todos los demás. Por tanto,
en esencia sí es un deporte. El impacto físico, que supongo que es por donde va la pregunta, pues, bueno, hay una serie de estudios que hablan de que efectivamente en ajedrez hay un impacto físico medio, como puede ser en el tiro con arco o en otra serie de deportes, que el impacto físico es más moderado. Lo que sí os puedo decir es que podéis venir aquí y ver a los jugadores en la Lóndiga y veréis que no hay ninguno excedido de peso, porque estos jugadores se preocupan mucho por su estado de forma. Es decir, una partida que sea un poco larga, por ejemplo 5 o 6 horas, evidentemente tu físico se castiga mucho por ello. Quienes jueguen esta tarde estarán ahora mismo haciendo deporte, quizá, o preparándose para hacer deporte. De hecho, te voy a decir más, hace unos minutos ha venido el organizador Andoni Madariaga y ha dicho que en el día de descanso a los jugadores les gustaría jugar un partido de futbito. O sea que tanto todos los chicos jóvenes, Paco, Magnus y compañía, decían, oye, ¿y no habría aquí gente para jugar un partido de futbito para soltar toxinas, para sudar y para descargar un poco de tensión, claro? ¿Pero cuánto dura más o menos una partida? Si bueno, intensa, en una competición como la de Bilbao. Normalmente, en Bilbao el ritmo es un poco especial, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, a cada jugador se le da una hora y media, que es un cronómetro que va descontando. Que es decir, cada vez que toca jugar, tu rival acciona tu reloj y tu reloj empieza a descontar ese tiempo. Y por cada jugada que haces, te suman unos 30 segundos. Bueno, unos 30 no, te suman 30 segundos exactamente. Entonces, una partida media viene a durar 40 jugadas, pues estamos hablando de hora y media, 3 horas, y 40 minutos más, pues 3 horas 40, entre que salga un poco la partida, 4 horas mínimo. Hay partidas que pueden durar 6 y 7 horas. Yo tenía alguna partida muy larga y bueno, te puedo asegurar que en un momento dado ya no ves nada. O sea, ya dices, Dios mío, estoy aquí ya, ha pasado la jugada 60, su dama no hace más que darme jaques. Yo, y además, yo me acuerdo que fue acabar una partida a la 1 de la mañana, llegar a dormir y soñaba yo con la partida. Y decía, Dios mío, me están pegando jaques por todos lados, yo no sé qué está pasando aquí. ¿Te dan calambres mentales también? ¿O sí, las pájaras horas del ciclismo, exactamente en ajedrez y las mesas. Hay veces que de repente te quedas como ciego, es decir, no ves nada. Y dices, claro, no me entero de nada. ¿De dónde salió ese caballo? ¿Por qué ha sido capaz de llegar y a esa casilla? La presión del tic-tac, el clon-clon, es el reloj. Claro, que nos vivimos contra el reloj siempre y jugar contra el reloj. Claro, aquí la gestión de tiempo es fundamental. El ajedrez, en el fondo, es un juego de toma de decisiones y toma de decisiones sujetas a tiempo. Estamos hablando con Santiago González de la Torre, campeón de Euskadi de ajedrez. Tiene solo 31 años y dice que empieza a ser un veterano. Nosotros estamos alucinando un poco, mira, diciendo Iribar, que sí. Desde el minuto no nada. Si yo le echo, me pedía tablas, y le echo mate en 10 minutos antes de empezar el programa, y se me ha quedado Santi así un poco flipado. Le he dicho, ya lo siento, Santi, estoy muy mayor para esto. Y fíjate, si es deporte, y que se fijen nuestros oyentes, que Santi ha hecho la inversa que en el fútbol. Santi ha cogido la 8 para jugar en un club rival, en Donosti. ¿Verdad? Y además, se tienen que cuidar mucho porque cualquier catarrito, cualquier tontería, les da positivo, lo que están escuchando. Y es más, esa bebida que dicen que da alas, y no voy a decir el nombre, bebidas energéticas, esas dan positivo. O sea, también hay vampiros en el ajedrez. Sí, sin duda. Para que el ajedrez sea olímpico, llevamos un proceso un poco largo, ya sabéis que hay que ser primero deporte de exhibición, y bueno, pues el ajedrez tiene que adaptar una serie de reglamentos, y uno de ellos es el reglamento antidopaje, que es obligatorio para ser deporte olímpico. Entonces, ya desde hace, yo creo que desde el 2003, o sea, hace ya 10 años, que hay un reglamento de sustancias prohibidas, que cada año se actualiza, y en todos los campeonatos oficiales, por ejemplo, el Campeonato de España, yo estuve la semana pasada en el Campeonato de España absoluto de ajedrez, y ahí te pueden hacer, tienes que mirar, vamos. Se ha celebrado en Canarias. Sí, ¿eh? En Gran Canaria, eso es. Y bueno, he quedado un décimo. Bueno. He quedado un décimo. Vamos a decir que dentro de como las expectativas que tenía, pues bien, dentro de lo que cabe. No, tengo otra curiosidad, no sé si me permitís. Sí. ¿Qué se come antes de una partida que puede durar eso hasta 4 horas? ¿Cómo se prepara en ese sentido también? Bueno, hay jugadores que tienen diferente tipo de costumbres. Lo normal es comer pasta. Porque la pasta te da energía a largo plazo y la puedes ir liberando a lo largo de la partida. No necesitas, digamos que lo peor que puedes hacer antes de una partida de ajedrez es tomarte una Coca-Cola, por ejemplo. Tomarse un azúcar rápido, como puede ser una Coca-Cola o una torta de chocolate, te da un pico de azúcar durante la primera hora, y luego digamos que ese pico baja, y claro, cuando baja tu concentración se resiente. Entonces, o estarías tomando Coca-Cola todo el rato y por tanto te arriesgas a un positivo, o tienes que tomar hidratos más complejos que duren más tiempo y que durante la partida te hidratos de los buenos, ¿no? Eso es, efectivamente, hidratos complejos. Y potasio en forma de plátano, que hemos visto por ahí alguna vez. Ya habéis visto que aquí, bueno, aquí detrás hay un catering detrás de la urna para que los jugadores puedan alimentarse durante la partida, y uno de los productos estrellas es el plátano, evidentemente, sí. Explícanos lo de la urna. ¿Esto forma parte del espectáculo? Esto es una innovación de Bilbao. Doble cristal. Así de claro. Es una idea que tuvimos aquí en Bilbao con las personas que organizan este torneo, y la verdad que es una idea muy buena. El tema es que, claro, el ajedrez siempre se ha jugado lejos del público. El ajedrez es un deporte que necesita de concentración, de silencio. Entonces, o tienes un público muy bien educado que sabe acercarse a la partida sin molestar, sin distorsionar a los jugadores en su pensamiento, o haces algo para acercar al ajedrez a la calle. Entonces, este torneo, la idea que tuvimos fue llevarlo a la Plaza Nueva,
y jugar en medio de la Plaza Nueva. Entonces, claro, ¿cómo consigues eso? Pues hubo personas que le dieron al coco y se les ocurrió hacer una urna insonorizada, como la que veis, que está también iluminada de tal manera que los jugadores no ven lo que hay fuera, pero la gente de fuera puede estar a un metro de la partida y verles a ellos jugando y no molestarles, no desconcentrarles, y conseguir que eso, que la gente esté tomando potes en la Plaza Nueva y que pueda estar viendo al lado uno de los mayores torneos de ajedrez de la historia. Y se evita que se hagan trampas, ¿no? Si Dani, ¿te acuerdas que hablamos con Leoncho también de las trampas en el ajedrez? Que sí, pensábamos que era imposible. Si queréis, le pego unos viejos al cristal y me dices, a mí me han dicho que se pueden, si el que quiere puede hasta pegar los mocos en el cristal, es decir, que esa es la proximidad de este deporte. Pero yo le estoy metiendo ahora un poquito así y no escucháis nada. No, solo se oye por tu micrófono. Y bueno, es un doble acristalamiento. Voy a dar unos pasos aproximadamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 11 pasos aproximadamente es lo que mide cada cara de este cubo. Y todo está perfectamente insonorizado. Me han dicho en la mañana la gente que entraba en el cubo que hacía un frío que te morías del aire acondicionado que tenéis ahí. Se ha subido un poquito porque sabemos que Miriam anda renqueante y recuperándose de su primera gripe otoñal. Pero lo que habéis dicho, que esto está todo absolutamente medido. Y luego a las 11 de la mañana igual tenemos la oportunidad de charlar con Josu Botrán, que es un poquito el que lleva técnicamente todo lo de dentro, las retransmisiones, porque en streaming esto se sigue a lo loco, a lo bestia. Esto hay 200.000 personas que pueden estar enganchadas siguiendo las partidas, y nos va a comentar un poco cómo se sigue, cómo se marca todo por internet, cómo se retransmite. En fin, una locura. Y decía Santi que se preparan. Vamos a estar luego con el gran Anand, que solamente se entrena 6 horas y media todos los días de entrenamiento de ajedrez, porque físicamente se pasa todos los días 2 horas en el gimnasio. Seguro que hay futbolistas en primera división que no hacen tanto desgaste. ¿Cuánto dura el bulevar, Ander? Que dura 6 horas. Nosotros estamos como él. Tú tranquilo, que vas a acabar como el gorila Maguila en el escaparate. Por eso hay tanto plátano. Ahí está la gente ya acercándose y mirándome. Hay público que está siguiendo en directo el bulevar. Y como digo, ayer yo pasé por aquí, duró hasta las 9 y había un ambientazo, había muchísima gente y fueron partidas muy interesantes. Algunos están siguiendo ahora las clasificaciones. Estas no son las actualizadas, pero ojo, porque Fabiano Caruana, que llegaba de Sao Paulo líder, ha visto como Magnus Carlsen, el number one, le recortaba tras la jornada de ayer, y hoy tenéis aquí unos duelos interesantes. Aronian Anand, luego en la mesa que tenéis a vuestra izquierda jugarán Carlsen y Vallejo, y aquí en la central Caruana contra Kariakin. Yo creo que esto es espectáculo y lo demás son bobadas, y solo creo yo que lo que hay que hacer es, y habrá tiempo durante toda la mañana con Madariaga, con Leoncho, etcétera, de hablar de la importancia que se le está dando al ajedrez en los centros educativos y lo importante que es jugar al ajedrez. Seguro que eso Santi sabe un huevo, porque fíjate, lleva desde los 3 años ya estrujándose ahí. Sí, vamos a hablar con algunos niños también que nos cuentan su experiencia en el ajedrez, que está muy bien y es muy bonito. Oye, Santi, esta vez no juegas aquí, no compites, pero estás a punto de marcharte a uno de los campeonatos de clubes más duros del mundo, ¿no? Sí, Israel, mañana mismo salimos. Mañana vamos a Eilat, al sur de Israel, y bueno, vamos a la Copa de Europa de ajedrez. ¿Qué tal se presenta? Bueno, es un torneo muy duro, es un torneo muy fuerte. Nosotros llevamos jugándolo desde el 2006 con Rosa Cataldea, con el Club de Donosti, que es lo que decíais antes, juego soy bilbaíno, pero juego en un club de Donostierra. Y bueno, nuestra idea siempre es intentar quedar entre los 10 primeros. Es complicado, allí la verdad que el nivel es altísimo. Salvo los que están aquí, prácticamente están todo el resto de jugadores, para que os hagáis una idea. Muchos hombres se oyen los nombres, ¿no? No se han oído muchos nombres de mujeres, no sé si porque no entran tanto, porque de momento no han llegado a la élite, o qué está pasando. Bueno, hay jugadoras muy buenas. Está Judith Polgar, hay una chica india, Hanpi Koneru, está Yuji Fan de China, ahora mismo dando muy fuerte. Pero claro, ahí son pocas chicas las que hay. Yo creo que no es algo... Bueno, hay un montón, de teorías, hay gente que teoriza mucho sobre esto, pero no es tanto el tema de que sean chicas como el tema del deporte de élite, ¿no? Y yo creo que el deporte de élite pues exige mucha dedicación, y yo creo que los hombres en ese sentido tenemos la cabeza un poco más loca y somos capaces de dedicarnos a este tipo de cosas, ¿no? Mientras que las chicas, llegada a cierta edad, bueno, mi experiencia sobre todo, ¿no? Con 13, 14, 15 años, pues suelen dejar este tipo de actividades tan exigentes y se dedican a otras cosas que seguramente pues sean más productivas que lo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues Santiago González de la Torre, nuestro primer invitado en esta parte del Boulevard que estamos haciendo desde el cubo que acoge el gran slam de ajedrez de Bilbao, el Chess Masters Final, que se está desarrollando aquí en la Alhóndiga, y les invitamos, por supuesto, a que se acerquen a ver cómo hacemos
la radio en directo y seguimos conociendo gente en torno a este deporte, que les quede claro, nos lo acaba de explicar Santi, es un deporte, que no le quepa duda a nadie, a lo largo de este ratito que tenemos hasta las 12 del mediodía. Ahora, antes del tiempo y el tráfico, nos falta saludar al Caini Gabilondo. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias por saludar. Mucha suerte. Mondragón Linguate avanza lo que están preparando Alcaín y Gabilondo para su espacio de humor de hoy. Actívate con Mondragón Lingua. Ángel Aitor. Bueno, estamos escuchando aquí el ajedrez, maldita sea, y tenemos una exclusiva porque si ya habéis hablado en profundidad de todo este tema, tenemos a alguien destacado allí para dar buena cuenta de lo sucedido en torno al mundo del ajedrez. Garmen, ¿te pillamos bien? ¿Me pilláis? ¡Puta madre! ¡Aquí en el chess garante punto de ajedrez! ¿Pero hace cuánto que en la Peña Chondorra de la Real Sociedad interesa el juego, el deporte, vamos a decirlo, milenario del ajedrez? Nosotros siempre hemos sido de ajedrez, ¿no? Habéis apostado, ¿no? Ajedrez es de puta madre, tú hay un movimiento ahí tocándola bien con el alfil y circunvalación con la torre y sí. Ahí de puta madre, y todo. Entonces me dices siempre que estás... Siempre hemos sido la CAF de Chess Point este. Sí, de... vas a cubrir todo el evento este. Todo, sí, luego ya entraré y si queréis os hago un resumen. Sí. De lo que está pasando aquí. Detrás en la de ellas, es cierto, porque nos ha parecido escuchar. ¿Ha dicho algo Ander Iribar sobre Maguila, el gorila? Sí, sí, ya lo hemos oído, sí. Ha hablado algo de gorila, Maguila. Eso lo llevamos al encargado todo. Porque me parece que tenemos la sintonía de Ander Iribar y ese dibujo animado que toda desde nuestra infancia nos le hizo un poquito más feliz. Somos fanáticos de Gorila Maguila. ¡Ay, ay! ¡Gorila! ¡Maguila, tío! ¡Bueno, venga! ¡Y esto sí que está! Bueno. ¡Un huevo a todo! Ay, ay, antes de que se nos desmande Garmen. Y 32 dentro de una horita con vosotros, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Ay, venga! Hoy el 70% de los puestos de trabajo exigen inglés o euskera. Por eso en Mondragón Lingua te ofrecen los mejores resultados. Así, 8 de cada 10 alumnos de Mondragón Lingua superan los exámenes de Cambridge y el TL1 de euskera. Actívate con Mondragón Lingua. Gobierno Vasco ASAP garantiza el cobro, la defensa jurídica y la reparación de desperfectos a los propietarios que pongan en alquiler su vivienda a precios asequibles. Si quieres alquilar tu vivienda con garantías, contacta con el Servicio de Información Susenean o con los agentes colaboradores homologados. Departamento de Vivienda, Gobierno Vasco. No sé qué me pasa, doctor. El fin de semana estoy como apagado, sin fortaleza. Pero es llegar el lunes a la oficina, tomarme un café fortaleza y... Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Me gusta café fortaleza. Consigue tu cafetera de cápsulas fortaleza gratis para tu oficina. Entra en cafefortaleza.com y disfruta de un espresso perfecto pagando solo el café que consumes. Sí, entra ahora en cafefortaleza.com y pide tu cafetera gratis para tu oficina. Me gusta café fortaleza. Café. Todo va a salirme bien, bien, bien. El mejor teatro llega a Guecho de la mano de la 30ª edición de las Jornadas de Teatro. Del 11 al 21 de octubre, 13 espectáculos para adultos, público infantil y todas las edades en euskera y castellano, a cubierto y al aire libre en diferentes escenarios. Entradas ya a la venta en cajeros BBK, teléfonos 944-310-310 y 944-914-080. También en bbk.es y en el Aula de Cultura de Algorta. Organiza Ayuntamiento de Guecho. Más información en guecho.net. ¿Sueñas con unas buenas vacaciones en el Caribe, Europa, América? I wanna be free. Ven a Viajes Eroski. Ahora Air Europa vuela 4 veces al día desde Bilbao a Madrid y desde allí conecta con todos estos destinos y con todos tus sueños. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela. Me gusta café fortaleza. Y si tienes una cafetera Nespresso en tu oficina, prueba gratis las nuevas cápsulas compatibles con cafeteras Nespresso, marca no relacionada con Café Fortaleza. Si tienes algo que comentarnos, toma nota. 901-440404, el teléfono del oyente de Radio Euskadi. Área de servicio. Oh,
Egunon, desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco pide precaución en la AP1 en el término de Vergara, en la zona del túnel de San Marcial, sentido Ibar. Allí se localiza un camión averiado. Precaución si circulan por este punto. El Gobierno de Navarra informa de tranquilidad en su red viaria, sin incidencias a destacar a estas horas, pero recuerden que si son testigos de cualquier problema en carretera, nos lo pueden contar en el 665 70 70 70, el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. En cuanto al tiempo, Euskalmet informa que la jornada de este martes mantendrá el tiempo estable con cielos despejados que ya por la tarde se nublarán con el riesgo de precipitaciones. De nuevo, además, hoy temperaturas casi veraniegas con ligeros descensos con respecto a las de ayer. Las máximas estarán en los 28 grados. Actualmente, y hablando de temperaturas, tenemos 21 grados en Bilbao, 19 grados en San Sebastián, 18 en Bayona, 15 grados en Pamplona y 14 en Vitoria-Gasteiz. Mozart brillante, Shostakovich brillante, Beethoven brillante, Prokofiev brillante, Brahms brillante. Esta temporada toca lo brillante. Abónate a una temporada brillante de La Voz. Infórmate en el 944-035-205. 17 conciertos y 4 tipos de abonos. Entra en nuestra web y elige Voz brillante. Compra ahora y no pagues hasta 2013. Financia tus compras a partir de 199 euros en 10 meses sin intereses, gastos ni comisiones. Y olvídate de pagar hasta enero de 2013, solo en Mediamarkt del 4 al 20 de octubre. Financiación ofrecida por Banco Cetelem. Esto es una financiación. Y todo lo demás son tonterías. Mediamarkt, yo no soy tonto. Cuéntanos lo que ves en carretera para que lo veamos todos. 665 70 70 70, el teléfono de tráfico en Radio Euskadi. ¿Eres un adicto a las series de televisión? Pues octubre es tu mes en FNAC. Hasta el 29 de octubre en FNAC te dan hasta un 50% de descuento en las mejores series de televisión y un 2x1 en cine Blu-ray. Y si eres socio FNAC tienes el 5% de descuento habitual. Solo en tiendas FNAC y FNAC.es. ¡Muy urgente Bilbao! San Carlos liquida todas sus existencias por Reforma. Todo, absolutamente todo liquidado. Sábanas, toallas, mantas, colchas, rellenos nórdicos, cortinas. Todo liquidado hasta el 70%. ¡Date prisa! ¡Son unidades limitadas! Ven a la liquidación total de San Carlos. Calle Doctor Areilza 3. ¿Cuántas veces has dicho algún día? Algún día me despertaré escuchando la naturaleza. Algún día llegaré a ser mi propio jefe. Pues bien, ese día está a punto de llegar. Es el 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Vuelve un sorteo único, porque todos lo estábamos esperando. Ya a la venta. 11. También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11. Tengo 80 años, de los cuales he pasado 65 pintando. Trabajo todos los días porque no he encontrado nada que me produzca más placer o más éxtasis que la pintura. Fernando Botero, en Más que Palabras. Se acusan de que pinto gordo, pues no es cierto, nunca he pintado una gorda en mi vida. Lo que pasa es que me interesa el volumen y cuando hago cualquier tema, sea un árbol, un caballo, un hombre, pues el volumen está presente porque es algo que me interesa. Me parece que trae una exaltación de la existencia de las cosas, de la sensualidad, etcétera. Es un elemento muy importante de la pintura y muy descuidado hoy en día. ¿Es usted uno de los pintores más falsificados? Pues es cierto, es como una epidemia. Es decir, he visto fotos de fábricas de cuadros míos falsos en Vietnam, es increíble. En China también vi un catálogo de falsos boteros con los ojos rasgados. Un desastre, pero bueno. En Radio Euskadi lo ves. Radio Euskadi. Boulevard. Veinte minutos para llegar a las 11 de la mañana. Tenemos algunas opiniones de nuestros oyentes que recoge María Cereceda. Sí, porque ahora estamos inmersos en el ajedrez, pero a las 9:30 hemos hablado de las medidas para tranquilizar el tráfico y reducir los accidentes. Por ejemplo, hablábamos de Amorebieta, que ha sustituido los semáforos en cruces por rotondas y por pasos elevados, y esta es la opinión al respecto de uno de nuestros oyentes. Estoy yendo ahora mismo a hablar sobre las bondades de los pasos de cebra elevados y demás. Yo soy repartidor, ando por toda Euskal Herria, y al cabo
al día calculo que pasaré entre unos 200 y 250 pasos elevados. Quisiera que le tocaría a él y verá cómo al final de la jornada se resiente su espalda. La mayoría encima están mal hechos. La mayoría de ellas están marcados porque han pegado los bajos de los coches. Yo creo que se tenía que recordar a los choferes a ver protestas y ver cómo reculaban los levantamientos. Si se hacen, que se hagan en condiciones. Bueno, pues esta queja y queda una de las llamadas que hemos recibido hasta el momento, pero queremos más sobre este u otros asuntos. Por ejemplo, mañana tendremos aquí en Boulevard a un asesor laboral, hablaremos con él sobre los autónomos, sobre los problemas a los que se enfrentan, sobre sus dudas o los cambios que les pueden afectar desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Así que si tienen alguna consulta que quieren que sea solucionada aquí en Antena, pueden dejárnosla en Twitter o llamando al 901-440404. Mañana hablaremos con un asesor laboral sobre los autónomos. Esperamos sus dudas. Más llamadas a partir de las 11:30. Gracias, María. Casi mejor a través del teléfono del oyente. No sé si en 140 caracteres una consulta de esta se puede plantear. Bueno, vamos a continuar desde la Lóndiga, desde este cubo que acoge el gran slam de ajedrez de Bilbao. Ya aquí dentro en nuestro set, en el set de Radio Euskadi, tenemos a dos invitados más que enseguida vamos a saludar, Miriam. Pues sí, está con nosotros Andoni Madariaga, que es director de esta final de maestros. Andoni, egunon. Caixo, egunon. Egunon. Y Leoncho García, que es periodista deportivo y está especializado en ajedrez. ¿Qué tal? Egunon. Bueno, sois dos auténticos maestros. Me gustaría empezar por preguntar qué es una final de maestros y por qué tiene esta relación con un gran slam de tenis, o por qué tiene estos parecidos. Bueno, quizás la historia, que no es muy, muy larga, son 5 años, quiero decir que en relación, como siempre dice Leoncho, con los 15 siglos de historia documentada del ajedrez, 5 años quizás no es nada, pero sí es cierto que ha supuesto un cambio importante en lo que es la estructura deportiva y competitiva en el mundo ajedrecístico. Hasta ahora solo existían torneos privados por un lado, y por otro lado pues la fase para la clasificación para el campeonato del mundo, ¿no? Nosotros lo que hicimos, teniendo ya una posición bastante consolidada en el mundo ajedrecístico, en el panorama ajedrecístico internacional desde Bilbao, porque habíamos hecho durante muchos años otro tipo de actividades, opens internacionales, enfrentamientos a la ciega, con hombres máquinas, bueno, ya llegamos a un momento en el que tenemos, junto con otros grandes torneos privados, la idea de asociarnos en una lo que denominamos Grand Slam Chess Association, que lo que hacía era juntar a 5 o 6 de los mejores torneos mundiales de élite privados, y lo que decidimos es crear la figura del Grand Slam, como en el tenis o en el golf, ¿no? Los ganadores de esos torneos juegan la final, y ahí es donde Bilbao entra en acción y solicita de la asociación la finalización, que se realice la final en Bilbao. Uh-huh. Bueno, pues la asociación lo acepta, y esta es ya la 5ª edición en la que los mejores jugadores de los mejores torneos del mundo, los ganadores, juegan la final. Por lo tanto, esto, yo diría, Miriam, Dani, que se equipararía casi o superaría el valor del título del campeón del mundo, ¿no? Claro, aquí solo vienen los mejores. Solo vienen los ganadores de los mejores torneos. Por lo tanto, el ganador de los ganadores, ese es el medallista, ¿no? Bueno, estamos especialmente atentos en todo eso. Eso solo en 5 años. Eso en 5 años. Ha habido, como os decía, mucha trayectoria anterior. Hemos hecho 10 años de torneos internacionales, de openers, uh-huh, de encuentros entre humanos y computadoras con los mejores jugadores del mundo. Hemos hecho espectáculos de ajedrez a la ciega, campeonatos mundiales de ajedrez a la ciega, jugar sin ver las piezas, ¿no? Y entonces, y nosotros ya hace 5 años atrás es cuando ya decidimos echar el resto, con el apoyo inequívoco de nuestros patrocinadores y de nuestras instituciones, que han estado del primer momento ahí echándonos una mano, y hemos cogido esa ola que nos ha situado y nos está catapultando, ¿no?, en el ajedrez internacional. Hemos hecho el símil del tenis, decíamos, Leoncho, también tenemos el símil ligeramente futbolístico, ¿no? Con alguna, bueno, aparte de que es una suerte de liguilla con partidos de ida y vuelta, que resulta curioso para quienes no conozcan el ajedrez, tenemos también reglas particulares, ¿no? Como la regla Sofía y la regla Bilbao, y no sé si nos puedes explicar. Sí, las tablas, o sea, los empates con poca lucha, por miedo mutuo entre los dos jugadores, se habían convertido en un cáncer para el ajedrez de élite. Estaban estropeando la calidad de los torneos, porque los jugadores de élite mundial se tenían tanto miedo que hacían 15 o 20 jugadas, se ofrecían tablas y se iban a pasear, ¿no? Entonces decidimos romper con eso de forma radical, con 2 medidas. La primera es la regla Sofía, que consiste en que está prohibido acordar tablas sin el visto bueno del árbitro, y el árbitro solo va a dar el visto bueno si ve
que realmente la posición es tabla si no se puede seguir luchando, porque sería absurdo seguir jugando, ¿no? En el caso de que el árbitro tenga dudas, porque claro, estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, el árbitro no tiene por qué ser un jugador de ese nivel. Entonces tenemos a un gran maestro, a Chelu Fernández, que asesora al árbitro en caso necesario y le dice si realmente la posición es tablas o si se puede seguir jugando. Eso en cuanto a la regla Sofía. En cuanto a la regla Bilbao, es como el fútbol: 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota. Se trata una vez más de estimular la combatividad. Igual que en el fútbol, es un poco injusto, no lo voy a ocultar, porque estás castigando a los empates después de grandes partidas, ¿no? Empates brillantes después de 4 o 5 horas. Pero en el fútbol pasa lo mismo: un partido puede ser fantástico y solo se llevan un punto cada equipo. Bueno, en el balance salimos ganando claramente. La final de maestros de Real Slam en Bilbao tiene un índice de combatividad mucho mayor que otros torneos de élite, tanto en el número de victorias como en el número de tablas muy luchadas después de varias horas. O sea que la primera de ellas sería, en caso de duda, no pitar. Y luego la regla de los 3 puntos, que también se importó de la liga inglesa en su día, ¿no? Para estimular el ataque. Bueno, y se cumple. Sí, gracias a eso, Dani, también, Miriam, pues también es posible que mantengamos al día de hoy, después de que un gran maestro como Caruana arrasara en la primera fase en Sao Paulo, al día de hoy, ayer perdió contra Carlsen y ya está solo a un punto, quiero decir. Igual está reñido. Está reñido, ¿no? Entonces, sobre todo se da la circunstancia en las dos últimas partidas, ¿no? En los dos últimos match es donde se ve que realmente todavía, si ganas, puedes sacar la chapela, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que hace es que como bien decía Leoncho, pues esto sea una lucha de verdad, no vengan aquí a esta urna a mirarse la cara, sino a dejarse la piel. Claro, claro. Entiendo también que luego la recompensa tendrá valor, estimulará para... Quiero decir, hay un ranking de... Claro, claro. Se suman puntos, claro, para... Claro. Aquí tenemos 3 formas de estimular. Uno es la medalla del campeonato del mundo, por decirlo de alguna forma. Como os decíamos antes, los mejores de los mejores torneos, si ganan, es el mejor de todos, ¿no? Entonces ya la medalla olímpica, eso ya no tiene precio para ellos. Segundo, los puntos. Aquí hay un ranking como el ATP en tenis. Yo creo que Leoncho domina mejor que yo el sistema, que es complicado, el ELO. Sí, bueno, no vamos a explicar ahora la fórmula matemática, pero básicamente es un principio parecido al del tenis. Si yo juego contigo y tú tienes mucho menos ranking que yo, yo estoy absolutamente obligado a ganarte, porque si no pierdo puntos en el ranking mundial. Si es al revés, si tú me ganas a mí y tú tienes mucho menos ranking que yo inicialmente, entonces Ajá. Tú vas a ganar muchos puntos. Entonces, bueno, se van sumando los puntos y cada 2 meses se publica una lista mundial, y de los que tenemos aquí, de los 6 jugadores, están 5 de los 8 primeros del mundo, más el mejor español, que es Paco Vallejo. Por eso, como bien dice Andoni, pues es un torneo de enorme prestigio y además creciente a lo largo de los años. Y ellos, si ganan, suben en puntos, si suben en puntos, suben en lista, si suben en lista, son más cotizados, y si son más cotizados, pues ganan más, ¿no? Entonces, y la tercera es ya el premio, ¿no? Pues la parte de la chapela, que también en sí mismo tiene un valor, pues luego tienen también un premio económico, pues que es por lo que trabajan. Está bien también, ¿no, Andoni? Está bien, sí. Hemos tenido que bajar anualmente un poquitín, porque la situación es la que es, pintan bastos y para todos. Los que tenemos aquí detrás, en este panel, que son los top, ¿no? Sí. Imagino, los titanes, son de muy diversas procedencias. Uh-huh. Hay un español, hay un italiano, un noruego, hay un ruso solo. Sí, un ruso que además nació en Ucrania, y como en Ucrania las cosas estaban mal en cuanto a medios, buenos entrenadores, aceptó una oferta de Rusia y cambió al mismo tiempo de nacionalidad, de residencia, se fue a Moscú, de estado civil porque se casó muy joven, y de entrenador. Le pusieron al entrenador que tuvo Kasparov en su día, que quizás sea el mejor del mundo, Yuri Dohoyan. Así que es ruso, digamos, nacionalizado. Ajá. No, lo decíamos porque antes estábamos comentando, Miriam y yo, bueno, pensamos que los grandes maestros del ajedrez provienen siempre de los mismos sitios. Sigue siendo válido. Esa idea sigue siendo válida. Lo que ocurre es que ya no es esa hegemonía absolutamente arrasadora que era durante la Unión Soviética, hasta el año 91, cuando se destruye la URSS, ¿no? Si tú haces una clasificación de los, no sé, 50 o 100 mejores del mundo, Rusia sigue siendo el país que más tiene. De hecho, aquí en realidad faltaría, para que el torneo ya fuera lo más de lo más, faltaría uno, que sería Vladimir Kramnik, ruso, efectivamente,
que rechazó la invitación que él se había ganado porque su problema, su punto débil es la resistencia física, y como este torneo se juega en dos continentes, es decir, la primera mitad ha sido en Sao Paulo y luego en Bilbao con pocos días de descanso, eso para él es demasiado duro y entonces por eso rechaza la invitación, pero digamos que tiene, se ganó el derecho a jugar. Ya. También la India tiene campeones, ¿no? Tenemos a Viswanathan Anand, que es bueno, la estrella del momento. Dices de él, hemos leído, que es uno de los mayores genios del ajedrez en siglos, y eso que solo tiene 40 años, ¿no, Leoncho? Hemos podido hablar con él, de hecho, Ander Iribar, nuestro compañero, fue el viernes, porque ahora mismo ya no hay quien se acerque a los campeones que están concentrados, pero antes de escuchar sus palabras sí que me gustaría que nos presentases un poco quién es este hombre. Bueno, te hago un matiz, solo tiene 40 años, en realidad en ajedrez eso es ser muy viejo para ser campeón. Bueno, sí, es cierto, nos lo contaba Santiago hace un momento. Sí. Él tiene 42. Y es una edad muy avanzada para ser campeón del mundo. Precisamente una de las pruebas para decir que es un genio, sin exagerar, es que siga siendo campeón del mundo a los 42 años. Este hombre asombraba desde niño por su rapidez de reflejos. Yo le he visto ver jugadas geniales en décimas de segundo. En su primera actuación en el torneo de Linares, que era como el Wimbledon del ajedrez, sus rivales no tenían tiempo ni de ir al baño entre jugada y jugada por lo rápido que movía, ¿no? Y yo le hice una entrevista una vez para El País en ese primer torneo y le digo, oye, pero si tú pensases más, seguramente jugarías mejor, ¿no? ¿Por qué no aprovechas más el tiempo? Me dice, no, es que me he dado cuenta de que si pienso, me equivoco. Porque resulta que él se guiaba siempre de su primer golpe de vista. La intuición. Exacto. Y entonces, bueno, realmente es un genio. Los periodistas solemos abusar de la palabra genio. Pero en este caso aquí hay dos que merecen esa etiqueta, ¿no? Anand y Carlsen. Pues si os parece, vamos a escuchar lo que nos contaba. Viswanathan Anand, bienvenido a Bilbao. Muchas gracias. 42 años, pentacampeón del mundo de ajedrez, y con el reto de salvar una primera parte de este torneo en Sao Paulo, que igual no sé si usted está muy satisfecho, pero que querrá mejorarla en Bilbao, en la Lóndiga. Por supuesto, yo creo que ha sido algo regular en Sao Paulo, pero me gustaría que va mejor en Bilbao. ¿Es usted optimista de cara a esa segunda parte del torneo? No sé si yo soy optimista o pesimista, lo importante es ir ahí y jugar bien, y eso es lo que voy a procurar hacer. 42 años, pentacampeón del mundo, usted es el claro favorito, pero parece que en Sao Paulo han salido otros nombres, ¿no?, por delante de usted, que también quieren poner su nombre y apellidos en el palmarés de esta quinta edición del Torneo de Bilbao. Pues yo creo que todos los jugadores aquí son grandes jugadores, con mucho talento y todo, y bueno, si ves los nombres, Carlsen, Aronian, Caruana, Kariakin, Paco, pues no creo que haya un gran favorito. Todos luchamos por lo que podemos. Dicen que con 42 años a usted algunos le tildan de veterano, pero me imagino que usted, con lo que nos cuentan, 6 horas de entrenamiento diario, 2 horas de gimnasio diario, usted está en plena forma y puede seguir dando mucha guerra en el ajedrez, ¿no? Por supuesto, yo creo que, claro que hoy en día cada vez más los jóvenes se distinguen, pero todavía pues amo el ajedrez y intento hacerlo mejor. Por eso también es muy importante mantenerme en estado físico. Pero vamos a ver, todavía quedan rondas y vamos a intentar. Los expertos tienen dos preguntas para usted. Una de ellas habla sobre un jugador de ajedrez que comenzó con un instinto asesino tremendo. Usted era un hombre rápido en sus partidas, pero dicen que ahora ha perdido ese instinto. Parece que está jugando un poquito a la espera de lo que le demuestre el contrincante. ¿Cómo va a estar Anand en Bilbao? ¿A la defensiva? ¿Al ataque? ¿Va a recuperar ese instinto que le hizo usted tan famoso? Pues, claro, me gustaría tener mejor resultado, pero tampoco voy a decir que no estoy jugando defensivo, no funciona así. Y por último también dicen que usted vivió en Salamanca, habla perfectamente el castellano, conoce Bilbao, le gusta la ciudad, y dicen que ya es la quinta edición de ese torneo en el que usted nunca ha brillado, nunca ha ganado. Uh-huh. ¿Tiene ya ganas de poner su palmarés en Bilbao? Pues claro. ¿Le gusta la ciudad? Sí, mucho. Me encanta la ciudad. Yo creo que es una de las ciudades más bonitas y agradables de visitar. ¿Se juega a gusto en esa urna de cristal, en un sitio como la Lóndiga? ¿Van a necesitar una preparación diferente por jugar en ese tipo de circunstancias y de contexto o no?
No creo. Al final, cuando la partida comienza, pues uno ocupa de esto y nada más. Pues muchas gracias, muy amable. Vale, gracias. Bueno, pues Anand, campeón del mundo de ajedrez con nuestro compañero Ander Iribar, supongo que se le puede llamar Leoncho maestro. ¿La categoría de maestro cuándo se alcanza en este deporte? Bueno, si lo comparamos con el judo, que tiene muchos cinturones de diferentes colores, ¿no? Desde el blanco hasta el negro, en el ajedrez también hay todo un escalafón. Tú empiezas siendo, pues, por ejemplo, un tercera categoría de Vizcaya, y vas subiendo, segunda, primera, preferente, maestro nacional, maestro de la Federación Internacional, maestro Ajá. internacional, y entonces llegas a gran maestro, que es como ser cinturón negro en judo. En realidad, eso es más un título casi honorífico que la categoría real. Hoy en día la categoría real se mide por el ranking que he mencionado antes, que se llama ranking ELO, que lleva ese nombre porque el matemático que inventó la fórmula se llamaba Arpar ELO. Y el ELO es lo que mide tu cotización, como decía antes Andoni, cuanto más ELO tienes, más dinero ganas. Ya, ya. Andoni, estamos metidos en un cubo aquí en la Lóndiga, aquí se desarrolla este torneo fantástico con los mejores jugadores de la actualidad. ¿Qué tiene esto de visual para el público? ¿Viene público a verlo? ¿Puede aguantar una partida de 2 horas, de 3 horas? Esto no es fútbol, ni es atletismo, ni es ciclismo, lo que se denomina la plástica, ¿no? Uh-huh. Es un espectáculo, Dani, parece mentira, pero es un espectáculo. Yo te puedo apostar doble a sencillo que haces una encuesta entre la gente que viene, los centenares de personas que recorren diariamente por la Lóndiga y se paran a escuchar los comentarios de Leoncho y otros invitados, que el 90% no son aficionados del ajedrez. Porque los aficionados del ajedrez tienen su autopista para ver para disfrutar desde internet. Nosotros estamos teniendo entradas diarias de 60.000 visitantes únicos a nivel internacional. Eso, hombre, no es un deporte masivo o de masas, pero 60.000 caben más que en San Mamés, quiero decir. ¿Y por qué lo siguen? Pues porque es entretenido. La urna ayuda a ver el pensamiento que decía Leoncho, si se puede poner el símil. Aquí te ayudamos a ver el pensamiento, te ayudamos a ver ¿por qué los jugadores hacen estas actividades? ¿Por qué los jugadores hacen esas jugadas? ¿Por qué? ¿Qué historia tiene el ajedrez? Yo creo que es un verdadero café teatro en el centro neurálgico de nuestra ciudad, en la calle, en nuestra Alhóndiga. No sé si, Leoncho, tienes que se retransmitirá también de forma distinta desde un sí, lugar así, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es aplicar al ajedrez el famoso dicho de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Si la gente no va en masa donde está el ajedrez porque el ambiente tradicional asusta, un silencio sepulcral que casi da miedo entrar si no eres un experto, aquí rompemos radicalmente con todo eso. Aquí llegas y te encuentras con que el ajedrez, como decía Andoni, se convierte en un espectáculo y convertimos una actividad de tradición de ambiente monacal, la convertimos en un espectáculo, en un café teatro, ¿no? Bueno, pues no tienen muchas oportunidades ustedes de ver a los grandes maestros del ajedrez. Aprovechen para verles aquí en Bilbao jugar, moverse, pensar, en fin. Y no es una actividad cara, es gratis. Es gratis, efectivamente. Lo ha dicho Andoni Madariaga, el director de esta final de maestros. Gracias, Andoni, pues que vaya bien. Y Leoncho García, periodista deportivo especializado en ajedrez, que nos ha asesorado en otras ocasiones. Gracias por tu disposición, Leoncho. A vosotros, siempre un placer. Son 11:58, vamos a hacer una pequeña pausa y llegamos a las noticias de las 11. Hola Martina, ¿qué hay? Hola, Joseba. Oye, tú que estás todo el día cuidando a los niños, ese cansancio tal, para descansar. Para descansar, ¿no? Que no te quepa la menor duda de ensueño, porque es cierto, soportamos un estrés diario, un agobio, el sube y baja, levántate desde la mañana y vete con los niños, vuelve corriendo que tienes que ir al trabajo, el estrés laboral que nos supone el día a día, el volver corriendo porque no llegas al estrés escolar, el cansancio que supone física y mentalmente, necesitamos que cada día podamos reponerlo con energía. Y esto parte por un buen descanso. Al final, damos por hecho que nos levantamos, desayunamos, comemos y dormimos, pero dormir tiene su función, que es reparar ese cansancio, que evitemos esa mala circulación que tenemos igual en las piernas y que tengamos acción reparadora sobre espalda y articulaciones y eliminemos el estrés. Con Densueño lo conseguimos y además te visita un asesor del descanso para que lo veas en tu casa marcando el 900-24-20-24 con 60% de descuento y almohadas de regalo. 900-24-20-24. Llamada gratuita. En Simpli, rompemos los precios en fruta y verdura. Garantizado. Si lo encuentras más barato, te abonamos 35 veces la diferencia. Simpli, en fruta y verdura, rompemos los precios.
¿Eres un adicto a las series de televisión? Pues octubre es tu mes en FNAC. Hasta el 29 de octubre en FNAC te dan hasta un 50% de descuento en las mejores series de televisión y un 2x1 en cine Blu-ray. Y si eres socio FNAC tienes el 5% de descuento habitual. Solo en tiendas FNAC y FNAC.es. Estimados clientes, nuestro supermercado les comunica que ya pueden comprar las nuevas cápsulas de café Fortaleza compatibles con cafeteras Nespresso para que disfruten de todo el sabor de Fortaleza en su cafetera de cápsulas Nespresso. Gracias por su visita y... Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, me gusta café Fortaleza. Nespresso es una marca no relacionada con café Fortaleza. Radio Euskadi. Servicios informativos. Son las 11:01, casi 870 millones de personas pasan hambre en el mundo, es un 12% de la población mundial, según el informe que acaba de hacer pública la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. El organismo internacional insiste en que si se toman las medidas es posible reducir el número de hambrientos a la mitad para 2015. Es el informe que acaba de publicar, como decimos, la FAO en un día marcado por las negativas perspectivas del Fondo Monetario Internacional, rebajando sus previsiones de crecimiento de la economía mundial y en especial de España, donde prevé una contracción del 1,3 en 2013. Un informe que está marcando la reunión del ECOFIN en Luxemburgo. Allí, poco antes de iniciarse el encuentro, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que no se cumplirán esos pronósticos tan negativos. Yo, más que a la proyección concreta, que hay que darle importancia, lo importante aquí es ver cómo se van corrigiendo lo que son los desequilibrios de la economía española. Porque en esa corrección de los desequilibrios de la economía española se pone la base de la recuperación futura. Respecto al rescate, al programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, mantiene Luis de Guindos que no caduca, que lo importante es continuar con las reformas y la reducción del déficit. Precisamente el presidente de la entidad, Mario Draghi, en comparecencia en el Parlamento Europeo, ha señalado que recuperar la confianza de los inversores en los bancos es básico. También se ha referido a la necesidad de revitalizar el crédito. Por cierto, que la prima de riesgo está en 430 puntos básicos. El Ministerio de Economía ha confirmado que se ha producido un error a primera hora en los datos de las pantallas de Bloomberg, la agencia que utilizan inversores y analistas, que esta mañana avanzaban que la prima se había disparado a los 460 puntos. Como decimos, se sitúa en los 430. Otro dato de la economía. La producción eléctrica de Iberdrola ha bajado en los 9 primeros meses del año un 7% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que acaba de hacer pública la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las centrales hidroeléctricas del grupo redujeron su generación un 40%. Hablamos ahora de las elecciones de Estados Unidos. En su recta final ya de cara a ese 6 de noviembre, por primera vez el candidato republicano Mitt Romney ha superado a Obama en los sondeos sobre intención de voto. Vanessa Rodríguez. Según un centro de investigaciones, entre los votantes potenciales, Romney conseguiría el 49% de los sufragios, mientras que Obama se quedaría con el 45%, lo que supone una subida de 9 puntos porcentuales para el candidato republicano respecto a la medición de septiembre. Además, el exgobernador de Massachusetts ha mejorado su posición entre las mujeres, que ahora se dividen en casi un 50% entre ambos candidatos, cuando en el mes de septiembre Obama aventajaba en 18 puntos a Romney en este sector de la población. El candidato republicano también ha escalado posiciones entre los electores blancos no hispanos. La comunidad hispana sigue prefiriendo al presidente, también los menores de 50 años. El ascenso de Romney se debería en buena medida al resultado del debate electoral de la semana pasada, el primero de los tres previstos. Según todos los análisis, Romney va arriba al aspirante demócrata. Y dos noticias positivas del ámbito médico. Investigadores de la UPV han descubierto un nuevo mecanismo responsable de la cronificación del dolor, un hallazgo que se publica en The Journal of Neuroscience. Otro avance referido al cáncer de próstata. Ahora los médicos realizan una biopsia para determinar la agresividad de un tumor de este tipo. Los científicos esperan que en un futuro un análisis de sangre permita diagnosticarlo, según se publica en The Lancet Oncology. Es todo, más noticias en una hora y en todo momento en itv.com. Radio Euskadi. Servicios informativos. Área de servicio.
Egunon, desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco pide precaución si circulan por la A8 en Muskiz, sentido Bilbao, en la zona de la Arena. Allí se localiza un camión averiado. El Gobierno de Navarra, por su parte, da cuenta de tranquilidad en la red viaria. Si son testigos de cualquier problema en carretera, recuerden, nos lo pueden contar en el 665-70-70-70, el teléfono de tráfico de Radio Euskadi. En cuanto al tiempo, Euskalmet informa de que este martes tendremos tiempo estable con cielos despejados que ya por la tarde tenderán a nublarse. Casi veraniegas serán las temperaturas, con máximas de 28 grados, aunque con ligeros descensos con respecto a las que tuvimos este pasado lunes. Actualmente tenemos 20 grados en Bilbao, 18 en San Sebastián y Bayona, 14 grados en Pamplona y 13 grados en Vitoria-Gasteiz. Pepe Villola lleva muy lejos sus payasadas como vicepresidente de Payasos Sin Fronteras. La risa abre la puerta a la esperanza. Y eso es lo que humildemente intentamos hacer desde Payasos Sin Fronteras, viajando a lugares complicados, lugares donde hay guerra. Entonces, cuando viajamos a un centro de refugiados en los que no es normal que llegue un camión con una compañía de payasos, malabaristas o de gente que se dedica a provocar el entretenimiento, la risa y un atisbo de esperanza en esas vidas, lo que estamos intentando es mostrar esa otra cara del ser humano que ha desaparecido en esos lugares. Es decir, los niños de Palestina, a lo que acostumbran es a ver a los mayores peleando. Y cuando de pronto ven que hay un adulto que se coloca una nariz, que es capaz de hacerle reír, cambia sustancialmente la impresión que pueden hacer acerca de lo que es el ser humano. Los seres humanos somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Recupera la entrevista completa en eitv.com. Etxebizitza arrazoizko prezioan alokatzen duten etxe jabeei kobrantza eta defentsa juridikoa bermatu eta kalteen konponketa ziurtatuko dizkie ASAP programak. Etxebizitza baten jabe bazara eta berme handienaz alokatu nahi baduzu, jar zaitez harremanetan zuzenean zerbitzuarekin edota agente laguntzaile homologatu batekin. Etxebizitza saila, Eusko Jaurlaritza. Por el respeto para todos, por el fin de la tauromaquia, de los circos con animales, por el fin de su explotación, por una Euskadi respetuosa con todos los individuos, porque los animales importan, vota Partido Animalista, vota PACMA. Cassette o Compact Disc, VHS o DVD, Walkman o MP3, siempre que has tenido que elegir, no lo has dudado. Da el salto a la fibra de Euskaltel. Consigue el dúo 50 megas más llamadas a fijos y móviles por 21,95 euros al mes. Euskaltel, la fibra lo cambia todo. Estimados clientes, nuestro supermercado les comunica que ya pueden comprar las nuevas cápsulas de café Fortaleza compatibles con cafeteras Nespresso, para que disfruten de todo el sabor de Fortaleza en su cafetera de cápsulas Nespresso. Gracias por su visita y... Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, me gusta café Fortaleza. Nespresso es una marca no relacionada con café Fortaleza. Este fin de semana, un décimo Galdames Folk. El viernes, el triquitilari Iñaki Plaza and Band y Rua Macmillan, violinista escocés en trío con guitarra y percusión. Y el sábado, la cantante de la Bretaña francesa Wenin y las hermanas Silson de Canadá. Todo bajo la carpa de la Plaza San Pedro desde las 10 de la noche y, por supuesto, con entrada libre. Galdames Folk, siente la música. Radio Euskadi. Disfrútala. Boulevard. Con Dani Álvarez. He jugado la partida hacia atrás. ¿Quieres ver los últimos movimientos? El plan de las blancas es atacar esta zona. El primer movimiento de las blancas es caballo blanco alfil 4, amenazando así a la reina negra. ¿Y qué es lo que hace la reina? Bien, podría mover aquí o aquí, pero podría quedarse encerrada. Así que lo mejor que puede hacer es... No tengo ni la menor idea de qué estás hablando. Lo simplificaré. 1. Caballo negro a torre 3 amenazando al caballo blanco en alfil 4. 2. El caballo blanco se come al negro. Sí, pero ¿quién se come al blanco? La reina negra. Beatriz. ¿Fue ella? Las 11 de la mañana y 9 minutos, continuamos en Boulevard, continuamos con una referencia cinematográfica al ajedrez,
Era una escena de la película La tabla de Flandes, que nos sirve para abrir esta última hora del programa, que en esta segunda parte estamos desarrollando desde el cubo que acoge el Gran Slam de ajedrez de Bilbao. Durante la hora anterior les hemos explicado la mecánica de funcionamiento de este torneo, de este prestigioso torneo, que se puede seguir por internet, a través de internet, y que además entre los aficionados despierta muchísimo interés. Desde luego el montaje aquí es espectacular, en este cubo que nos explicaba antes Ander, nos describía como un cubo de doble acristalamiento, y desde donde nos está viendo la gente que pasa por aquí, por la Alhóndiga. El responsable de todo este despliegue, o uno de ellos, es Josu Botrán. Egunon, Josu. Egunon, buenos días, ¿qué tal? Y estamos viendo, evidentemente, el tablero, las banderitas, las sillas, las mesas, pero... Tableros electrónicos. Tableros electrónicos, sí. Tienen unos cables ahí. Correcto, correcto. Bueno, ¿para qué? La apariencia del tablero es la de un tablero normal de cualquier aficionado de ajedrez, con unas piezas Staunton del 4, que es lo habitual para jugar ajedrez en este tipo de torneos. Pero como veis, el cable de conexión lo que nos facilita es que la disposición electrónica interna del tablero y unos sensores en las piezas hacen que se sepa cuál es la posición de cada pieza en cada momento, y eso nos permite reflejarlo en un esquema y que sea visual. Lo podemos trasladar a una pantalla o podemos lanzarlo a través de internet para que se sigan las partidas. ¿Y para hacer moviolas si hay trampas? Bueno, supongo que sí, pero quiero decir, supongo que sí, porque los jugadores tienen la obligación de apuntar una planilla, el árbitro está pendiente de las jugadas que se han desarrollado, es decir, siempre se puede volver atrás, y más allá de que el tablero sea electrónico, ¿no? Yo cuando he llegado pensaba que esos dos artefactos que hay en las esquinas eran como micrófonos, pero son cámaras web. Eso es, son cámaras web de alta definición que están colocadas de manera que están en todo momento encuadrando la expresión del jugador cuando está realizando las jugadas, de manera que aquellos que no tienen la suerte de poder acercarse a la Alhóndiga para verles jugar en directo, pues desde su casa en internet puedan ver cuál es la reacción y cuáles son su forma de actuar en determinados momentos de la partida. ¿A través de qué página se puede seguir el torneo? Bueno, pues a partir de nuestra página finalchessbilbao.com y a partir de todos los mirros de ajedrez a los que les cedemos esta señal de retransmisión, que son muchos. ¿Cuántos creéis? Yo sé que es difícil dar una cifra, pero ¿cuánta gente creéis que lo está siguiendo en streaming? Bueno, nosotros poco a poco, eso, bueno, tiene nosotros estamos viendo cuál es el tráfico que hay en cada momento, y lo vemos desde dos situaciones. Lo vemos a través del tráfico que sale del servidor por el que suministramos, y lo vemos también a través del analytics de Google, por las visitas que tenemos en nuestra página web. Entonces, simplemente a través de nuestra página web estamos superando las 30-40 mil visitas concurrentes. Por otro lado, vemos que por el servicio que estamos dando en el servidor y la proporción que tiene con otras páginas, podemos tener momentos de más de 200.000 y hasta 60-70 mil usuarios únicos. Pues me imagino que esto significa que la gente joven sigue el ajedrez, que hay muchos que piensan que es una cosa de adultos o de una élite. Si hay tanto seguimiento en la red de redes, es que tira. Sí, la verdad es que la red de redes, como dices, es el instrumento perfecto para los jugadores de ajedrez. Quiero decir que ahí sucede también que la gente joven, por la formación y por la cultura que tiene de internet, son unos seguidores netos de este tema. Pero también es cierto que la gente ya de edad bastante más avanzada del mundo del ajedrez entra muchísimo en internet, porque es donde encuentra el lugar natural para poder jugar, para poder desarrollar sus partidas con otros jugadores, para poder ver estas cosas, para poder hacer análisis. Entonces se reparte mucho juego, ¿no? Los que no habían usado internet se acercan ahí a través del ajedrez y viceversa. Mira, pues está muy bien. Una cosa más, Josu, ahora están entrando los rayos del sol y el cierto bochorno que hace hoy en Bilbao. Imagino que esta no será la temperatura que tienen los jugadores cuando juegan, ¿no? No, los jugadores cuando están jugando tienen una regulación de temperatura de alrededor de 24 grados, 60% de humedad. ¿Es una incubadora? ¿Están protegidos? Sí, hay una renovación de aire tratado y una máquina de climatización que mantiene ese ambiente. No obstante, también queda un poco a criterio del árbitro el ver si ese ambiente es lo suficientemente cálido o frío para jugar, y desde ahí se regula. Nosotros, o sea que si sudan la camiseta hay que bajar un gradito. Sí, aunque no suele tender a estar un poquitín bajo, porque ellos vienen con chaqueta.
camiseta para jugar, y aparte de eso, la concentración, la tensión, los nervios les hace subir las pulsaciones, y es verdad que suda, se mete una paliza elegante. Bueno, pues ya ven, es un cubo, pero es bastante complejo dirigir todo esto, que esté bien aclimatado, que los jugadores solo se preocupen de las fichas del tablero, y que los espectadores, los miles de espectadores que siguen este torneo a través de internet, lo hagan también sin interrupciones, sin que se caiga el servidor, sin que se cuelgue la página, etcétera. Aquí está cruzando los dedos Josu. Gracias y nada, que tengáis suerte, que vaya bien. Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, que vosotros también vaya bien. Un programa muy bien realizado. Muchas gracias, Josu. Eres un amigo. Bueno, estamos rodeados de mesas preparadas. En la entrada de la Lóndiga también hay una mesa de ajedrez, pero la más antigua del mundo, la sala más antigua, está en Bilbao. Y se ha colado en ella Ander Iribar. Muy buenos días desde la que es hoy en día la sala más antigua en activo de ajedrez del mundo. Una sala en forma cuadrada dentro de las instalaciones de la sociedad bilbaína, aquí en el número 1 de la calle Navarra de Bilbao. Y aquí estamos en compañía de un miembro de la sociedad y muy buen aficionado al ajedrez, como es Mikel Ruiz. Mikel, hola, buenos días, egunon. La verdad es que no es ninguna bilbaína de decir que estamos ahora mismo tocando y estamos sentados en la sala de ajedrez más antigua en activo del mundo, ¿no? Pues hasta hace un tiempo podría ser una bilbainada, pero ya después de investigarlo en profundidad los últimos 2 años nos atrevimos a lanzar la hipótesis y de momento no hemos tenido contestación. Es decir, porque claro, llegamos a una fase en esta teoría en la cual no nos quedaba más remedio ya, pues que con toda la seguridad, vamos a decir, científica que teníamos, que lanzar la noticia. Esa noticia se lanzó hace pues escaso un mes, coincidiendo con los preparativos del centenario de la Sociedad Bilbaína, que por consiguiente no es la sociedad, sino del edificio de la Sociedad Bilbaína, junto con el cual esta sala también hace su centenario. Y de momento no ha habido noticia en contrario, con lo cual documentalmente es la más antigua del mundo y nadie nos ha llamado para decir que en su casa, en su club o en su jardín ellos tienen una sala de ajedrez más antigua del mundo. Así que sí, podemos decirlo con bastante seguridad. Son unos 50 metros cuadrados, una forma cuadrada, con evidentemente todo maderas nobles, una preciosa alfombra, con unas media docena de mesas de ajedrez, con sus sillas, con un póster de Anatoly Karpov y, bueno, con, me imagino, muchísima historia dentro de todo lo que se respira aquí, porque, bueno, aquí han venido los jugadores más emblemáticos de ajedrez del mundo en su historia. Luego, si queréis, ya hablaremos de Capablanca, etcétera, pero verle aquí vigilándonos a Anatoly Karpov también pues da cuenta de que aquí ha habido mucho, ¿no? Sí, a ver, esta sala es importante no solo por el hecho de que tenga su centenario, sus 100 años, sino es muy importante porque curiosamente, en un otro momento, atendiendo a unas otras circunstancias, algunas de ellas muy disparatadas, como ya comentaremos luego, han pisado por aquí prácticamente casi todos los campeones del mundo y personalidades del ajedrez, con la excepción de la escuela soviética, por motivos, bueno, pues bastante obvios, ¿no? Digamos que hubo unos cuantos años en que aquí a los campeones de la escuela soviética, con todo lo que representaban, pues igual no se les quería demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de José Raúl Capablanca, pues su presencia aquí fue porque acudió a jugar el Supertorneo de San Sebastián del año 1911 y los socios de la sociedad, digamos que se rascaron el bolsillo para que diera un par de simultáneas y de hecho dio una aquí. Luego, posteriormente, volvió en la década de los años 40 y dio otra en el Club Deportivo de Bilbao, que ya estaba fundado en aquel entonces. Entonces, igual, por ejemplo, la anécdota más curiosa de cómo acabó parando aquí un campeón del mundo es la de Alexander Alekhine. Pues bueno, Alekhine tiene una historia un poco trágica. Él era un ruso blanco, perdió la revolución, se exilió en Alemania. El hecho de ser gran jugador de ajedrez, campeón del mundo y represaliado por los rusos, pues le puso en muy buena posición en la Alemania nazi. Entonces, digamos que vivió allí, jugó torneos, pero claro, vuelve a perder una segunda guerra, entonces se le acusa de colaboracionista. Y huye a través de Francia, porque tiene nacionalidad francesa, pero sí que saca con una de sus enfermeras para poder transitar, entre aquí por Hendaya, y residió, aunque mucha gente no lo sabe, durante casi 3 meses en Bilbao. Entonces, esos 3 meses, pues entre otras cosas, para ganarse la vida, pues jugó aquí, en la Peña Rey Ardiz, y se puede suponer que también en el Deportivo Bilbao, pero no hay evidencia documental. De allí pasa a Asturias, y luego a Estoril, intentaba pasar a Argentina, y en Estoril muere.
de circunstancias muy extrañas. Y bueno, pues es el único campeón del mundo que ha fallecido con el título de posesión. Y bueno, pues pasó de sus últimos escasos 6 meses de vida, 3 en Bilbao y jugando aquí. Entonces es una historia un poco rocambolesca, la verdad. Y nos vigila, como decíamos, un póster de Anatoly Karpov, que también, pues seguramente ya mucha gente el nombre de Karpov les sonará más. Sí, Anatoly Karpov vino aquí hace escasos 15 años por iniciativa de un socio. Que organizó la simultánea para el disfrute del resto de sus compañeros de sociedad. Y bueno, pues fue una simultánea, 25 tableros con los miembros que lo desearon. Y bueno, pues fue una visita más protocolaria, más moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y en cuanto al mobiliario, estas mesas tan alucinantes, que vemos que algunas están ya gastaditas, que son una auténtica pocholada, y por ejemplo, hace unos días también aprovechabais una presentación para mostrar un reloj con historia. Guardáis aquí, me acuerdo, que tesoros, ¿no? Como ese reloj que es muy antiguo, como estas mesas, y no sé, ¿todavía todo eso se sigue utilizando? Sí, a ver, la principal virtud de esta sala y la sorpresa que yo me llevé cuando ingresé en la sociedad y venía un poquito el mundo del ajedrez, pues fue, sabía que esta sala existía, entonces aparecía a jugar. Y entonces, claro, de repente me di cuenta que aquí todo tenía una importancia mayúscula. Por ejemplo, las mesas estas que cuentas, que ya el paso del tiempo es evidente en ellas y seguimos usándolas, se sabe que vienen del anterior edificio de la sociedad, el que está situado en la Plaza Nueva. Con lo cual, hipotéticamente, su antigüedad se remonta hasta 175 años. Más de 100 seguros, y son bastante más que centenarias. Uh-huh. Pero bueno, como en la guerra se perdió gran parte del archivo contable de la sociedad, pues no hemos podido datar la compra de estas mesas, aunque sabemos a ciencia cierta que vienen del edificio antiguo. Y lo del reloj es todavía más curioso, porque yo me llegué aquí y me encontré a unos socios jugando con un reloj de madera enorme, aparatosísimo, que hacía un ruido endemoniado, es decir, todo lo contrario, un reloj moderno y útil para jugar al ajedrez hoy en día, ¿no? Y que se pulsaba por los laterales. En vez de tener los pulsadores en la parte superior, si alguna vez alguien ha visto un reloj de ajedrez, pues tenía una especie de bastón largo de madera para pulsar por los lados. Y entonces, claro, a mí eso pues me chocó, ¿no? Y entonces, en esta misma sala tenemos también una cosa muy curiosa, bueno, aparte de revistas de ajedrez, tanto inglesas, francesas, americanas, antiquísimas, es decir, completas prácticamente desde principios de siglo, cuando se empezó a editar, una cosa muy curiosa que es un catálogo de una casa francesa del año 1890, una cosita así, donde ya se podía comprar relojes por encargo, ¿no? Y entonces, bueno, pues los relojes que ofrecían en ese catálogo de compra a distancia de la década de los 90, de hace dos siglos, que ya se hizo tiempo, pues vi que este reloj ya estaba antiguo, ya era desfasado, ¿no? Entonces seguí investigando y, bueno, pues la primera patente de reloj mecánico del mundo es del año 1884, de un buen señor de Manchester, que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Y luego todos los relojes modernos de ajedrez tienen un dispositivo que se llama bandera, que indica cuándo se te acaba el tiempo, para saber que has perdido. Y entonces ese dispositivo se añade a petición del presidente de la Federación Holandesa, un tal Meijer, en el año 1889, lo cual nos permite datar ese reloj de la sociedad bilbaína en los 5 primeros años de la existencia de los relojes mecánicos, tanto por el dispositivo de accionamiento, que sabemos que es anterior al 1900, como porque carece de bandera, que era obligatoria para jugar al ajedrez a partir del Congreso del año 89. Entonces, bueno, pues una auténtica joya y estaba en uso. Lo que pasa es que esa silla, después de darnos cuenta que es tal joya, pues ya está en el fondo histórico de la sociedad. Y ahora tenemos unos relojes pues bastante más modernos, pero yo creo que son de los años 30, o sea que tampoco te creas que andamos aquí con grandísimas modernidades. Bien modernos, pero entre comillas. Bueno, Miquel, y esto tiene que ser una maravilla cuando aquí hay partidas, cuando hay simultáneas, cuando la gente viene a jugar, algo no voy a decir de misterio, pero así de concentración, de silencio, en un ambiente tan tan noble y tan tan hermoso, vamos. Jugar una partida aquí tiene que ser, no voy a decir cómo sentirse como Capablanca o Karpov, pero bueno, que no mucha gente tendrá ese placer de poder jugar aquí una partida con un amigo, ¿no? Hombre, a ver, cualquier socio o cualquiera que conozca un socio puede hacerlo, ¿no? Pero sí, vamos a ver, lo más curioso es que las piezas de ajedrez que tenemos aquí, pues quiero decir, son esas, o sea, quiero decir, son de ese año. Estadísticamente es muy fácil que esa pieza la haya tenido en la mano, bueno, Karpov seguro, porque jugó una simultánea y entonces tocó todas, entonces ahí no tuvo escapatoria. Pero si estos juegos que se conservan son los que se utilizaron y los que se usan hoy en día,
son los que se utilizaron en esta sala de ajedrez durante todo ese tiempo. Entonces, claro, esa pizarra tocó a Lekin, esa pizarra tocó a Capablanca, Boris Spassky, que ya vino cuando ya cayó todo el telón de acero y estas cosas, pues hace un par de años vino al torneo de Ulot, también estuvo aquí y jugó, Anand, es decir, pues prácticamente mucha gente. Entonces, bueno, pues a la gente que le da un poco de trascendencia o valor a ese... Mitómanos. Pues mitómanos, ese peso histórico que va dejando la gente en los objetos, pues sí, evidentemente pesa, o sea, que decir, está ahí. Bueno, para ir terminando, Miquel, ¿esto requiere algún cuidado, alguna protección especial? Vemos que son maderas, las, como has dicho tú, las mesas, algunas pues se nota que muestran el paso y el sufrir del tiempo, pero no merece mayor trato que un mantenimiento normal y corriente, ¿no? Sí, a ver, bueno, hace la idea que la sociedad bilbaína tiene un montón de joyas históricas, es decir, en la biblioteca incunables tenemos una primera edición de todo el libro publicado en Bilbao, hay colecciones de la colección de pintura de arte vasca, es también la mejor de las privadas, entonces, quiero decir, aquí hay un muy especial cuidado por todo lo histórico, entonces, aunque te dé la sensación de que no tiene un especial tratamiento, en la casa hay especialistas que se encargan de que todo esto pues siga en pie y en uso, pues los siguientes 100 o 200 años o los que estemos aquí, que ya llevamos 175. Sin nada, y además luego suele ser también objeto de deseo para fotógrafos, para estrellas de diferentes mundos como la música o el cine o el teatro, que luego igual aprovechan también, como ha sido el caso de Bob Dylan y de otros, para hacerse una sesión fotográfica aquí, que imagino que será algo también agradecido, ¿no? Sí, es bastante habitual que aunque quizá no salga tanto en la prensa o tal, precisamente por el carácter reservado y discreto pues de esta sociedad, pero sí que es muy habitual que siempre que viene alguna personalidad del teatro, del tal, o del mundo del espectáculo, de la ciencia sobre todo, pasen por aquí. De hecho, en el libro de firmas de honor, es prácticamente un catálogo de toda persona relevante que ha pisado esta ciudad. La sala de ajedrez en uso más antigua del mundo, casi nada, abundaría es una bilbainada, pero no, es una realidad hasta que nadie lo demuestre en contra. Gracias, Miquel Ruiz, y bueno, que sigáis dando vida a todo esto y que, bueno, que la afición al ajedrez pues tenga también aquí, digamos, que un poquito su santa santorum, su fortín en Euskadi y en la capital vizcaína. Muchas gracias a ti. Buenos días. Pero el ajedrez no solo se juega en clubes, para muchos es una extraescolar como el fútbol o el básquet. Es el caso de los alumnos del Colegio Maristas de Bilbao, con los que ha hablado y jugado, ojito, nuestra compañera Ainhoa Macho. Atentos, porque el ajedrez favorece el cálculo, la memoria y te enseña a tomar decisiones que falta hacer en la vida. Ajedrez, es un juego como el Monopoly. Pues yo voy a ajedrez a extraescolares y me gusta mucho porque jugamos con los amigos. Si hay algo que te aburre, normalmente lo terminas rechazando. Lo que tiene el ajedrez es que afortunadamente se puede jugar desde 4 o 5 años, pues hasta que uno quiera. Me gustan las fichas y me gusta pensar. Yo sin darse cuenta está desarrollando ciertas facultades, como por ejemplo pues memoria, el cálculo, el aprender a tomar decisiones, y eso en la vida pues también te ayuda. Pues es un juego de inteligencia, encima aprendes y te lo pasas bien. Cuanto más juego, mejor tengo que jugar. Íbamos a unos torneos en diferentes colegios. Bueno, a veces te enfadas y luego piensas que va, no ha sido nada, que a la siguiente puedes ganar. Sí, y lo pasábamos muy bien. Normalmente perdí algunas, gané otras y bueno, algunas quedé tablas. Eso empieza por, pues bueno, por lo básico, ¿no? Pues que conozcan el tablero y las piezas, que se vayan familiarizando con las cosas poco a poco. ¡Jaque mate! Lo que más me gusta del ajedrez es el jaque mate y las tácticas. El jaque mate y del jaque mate pastor. Me gusta hacer el enroque y normalmente hacer jaque mate bloqueado. Lo importante también es que sepan que hay otras cosas, no solo el fútbol y el baloncesto. Y que primero es probar. Cuando voy de vacaciones con mi padre, siempre todas las mañanas le echo una partida y casi siempre le gano. Yo juego al ajedrez con mi padre y lo paso muy bien y es el deporte más divertido que conozco entre todos. Les enseñamos y que luego sí, cuando ya lleven un rato, que le echemos una partida y a ver cómo va. Que vaya, porque es muy guay. Juega una conmigo, así a ver si aprendes un poquito y sabes mover las piezas, si no te enseño yo. ¡Apúntate! ¿Qué es eso? La apertura es Sleiman. ¿Sleiman? ¿De dónde lo has sacado? ¿De un libro?
No, me lo enseñó mi profesor. ¿Tu profesor? Pues olvídalo. Juega como antes, con las tripas. ¿A qué esperas para sacar tus peones? ¡Atácame! Deja eso, Josh está jugando. No te ha enseñado a ganar, te ha enseñado a no perder. No estés orgulloso, estás jugando a no perder, Josh. Tienes que arriesgarte a perder, arriesgarlo todo. Tienes que llegar al límite de la derrota. Métetelo en la cabeza, ¿entendido? Pero... ¿pero qué? Juega. Nunca te fijes en el tablero, siempre en el hombre. Fíjate en el hombre que se fija en el tablero. Fíjate en mí, soy tu rival. Debes vencerme a mí, no al tablero, a mí. Tengo que fijarme en ti. Sí, exacto, venga, derrótame. Este reportaje de Ainhoa Macho acaba con un fragmento de la película En busca de Bobby Fischer, la historia de un niño que quiere parecerse a este as del ajedrez que fue campeón mundial entre 1972 y 1975. Con este fragmento hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida acompañados ya de Alcaín y Gabilondo.